Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. Como ven, estamos en el corazón de Nesa. Venimos a documentar los cholos de Nesa, mejor conocidos como Coyotes Hambrientos 57. Mejor conocidos aquí en Nesa. Vamos a saber acerca un poquito de sus tradiciones, de su música, de su talento, carnales. Así es que acompáñenme a este nuevo video. Y bien, carnales, como ven, pues aquí estamos con mi carnal, el Chiquis 13. De las 13 vírgenes de Coyotes Hambrientos. ¿Desde qué año empezaron aquí a hacer su...? Mira, como pandilla, yo empecé desde los 90. Aquí empezamos a hacer la pandilla como la Sur 13 Vírgenes. Y ahorita traemos el colectivo, que es Coyotes Hambrientos. Estamos dedicados a hacer música y de seguir apoyando esta cultura y que siga creciendo, y la banda siga apoyándonos, y aquí estamos todavía firmes. Ok, gana. ¿Y qué tatuaje tú crees que te represente de tu banda, de tu barrio? Pues los tatuajes, pues todos nos representan, pero más que nada nos representa como el barrio, el Sur 13, que es el barrio. Todo tatuaje tiene un significado, nada más que pues traigo varios, ¿verdad? Pero ese es el que me representa como... Mis hobbies se me llegaron los recuerdos de lo que vivimos, los buenos, los malos tiempos, los que ya fueron, los que quedaron tentos, que prometieron hasta quedar muertos, los que siguieron el estilo nuestro, lo mantuvieron y siguieron recio, los que lo vimos sabemos qué pedo, ya que donde vivo fuimos los primeros. Vi cómo vinieron y cómo se fueron, vi cómo crecieron y cómo murieron. Que no ha muerto es tu primer recuerdo, y ahora aquí mantengo todos esos momentos, todas las veces que nos divertimos y sin saber en qué nos convertimos. En estas calles de milagros seguimos, descansen en paz mis hermanos queridos. Lamentos es lo único que escucho, recuerdos son los que tengo muchos. ¿Quién tengo el gusto, carnal? Carnal, yo de Coyotes Hambrientos representando, soy VIT de Pitbull. Ahora sí que yo vengo representando Coyotes Hambrientos. Vivimos aquí en Ciudad Nesa, no soy originario de aquí, pero me recibieron muy bien y aquí llevo muchos años. Y pues estamos representando aquí, ahora sí que las vivencias, las experiencias, los buenos, los malos ratos, más malos que buenos, pero lo estamos trayendo en forma de música, en forma de arte, en forma de algo representativo de aquí de Nesa, algo de qué dar, de qué hablar, de qué decir, de qué saber de nosotros y de aquí, de la raza de Nesa. Okay. Oye, ¿y tú tienes igual un tatuaje o algo que te represente en tu banda o nomás? La Sub 13, sí, yo ahora sí que... Perdón, está acá atrás. Ahora sí que Sub 13, ahora sí que yo tengo lo obtuve, porque ese lo obtienes. Ahora sí que yo en uno de mis estancias guardados ahí en Estados Unidos, entonces yo ahí fue donde yo me gané esas letras, ¿no? Entonces de ahí yo vengo siendo parte desde el 2004, ahí en Cabarrus County de Carolina del Norte, ahí fue donde se inició Pitbull. También me representa que es mi, ahora sí que, de lo que soy yo, quién soy, y pues de lo que vengo representando. Mis hobbies se me llegaron los recuerdos de lo que vivimos, los buenos, los malos tiempos, los que ya fueron y los que quedaron tentos, que prometieron hasta quedar muertos, los que siguieron el estilo nuestro, lo mantuvieron y siguieron recio, los que lo vimos sabemos qué pedo, ya que donde vivo fuimos los primeros. Vi cómo vinieron y cómo se fueron, vi cómo crecieron y cómo murieron. Que no ha muerto es tu primer recuerdo, y ahora aquí mantengo todos esos momentos.
ustedes, como ven, estamos en el famosísimo Diego. Sí, así te dicen. Me dicen el Choco, carnal. Ahora sí me conocen aquí toda la pandilla. Diego, Juan Diego, carnal, aquí con los carnales de Coyotes Hambrientos. Oye, vestimenta. La vestimenta. ¿Siempre la andas vistiendo o nomás cuando te juntas con los carnales? No, Simón, carnal. De hecho, siempre que es convivencia con los carnales, pues, me vengo alineado, no me vengo firme. Y más que nada, pues esto es una cultura, carnal. Tratamos de representar eso, ¿no? Ajá. Dar a conocer, que no se mueran. Ok. ¿Y tú a los cuántos años empezaste a juntarte aquí con toda la banda, con todos los carnales? Pues de hecho yo empecé a juntarme con ellos en el movimiento Low Rider, carnal. Como a los 18, como 18, 17 años empecé en este pedo. Ahorita tengo 27 y pues aquí seguimos con los carnales. Okay. Más que nada, carnal, esto es unión, más que nada demostrar la cultura, invitar a la gente que se una. Que se quite ese mal estigma de los cholos de que la pandilla, ¿no? ya quedó atrás. Ajá. Y más que nada para que conozcan un poco el ambiente, carnal, con su familia, con los morros, que se involucren en esto. Y más que nada para que no nos vean y pues este güey me va a robar, ¿no? Que se empapen un poco de lo que es esta cultura, carnal. Ajá, exactamente, sí, que no son nada malos, al contrario, ¿no? Ajá. Oye, si veo tu vestimenta, ¿cómo se le dice? La vestimenta se le conoce como pachuco o estilo sudsuit. Este estilo surgió a partir de los 1920. Se tomó apogeo en los 40, carnal. Okay. Fue cuando tuvo su mayor apogeo. De hecho, toda esta vestimenta, estamos hablando que son de los carnales que fueron emigrantes a los Estados Unidos. En ese entonces había mucha discriminación, había mucho racismo. Entonces, lo que fue México, entre otros países, trataron de buscar su propia identidad. Este es un movimiento, se podría decir, antisocial, carnal. Porque ellos más que nada están en contra de sus... Ahora sí están en contra de las reglas, pero también adoptaron sus propias reglas. Sí. Un saludo. Saludos a todos los carnales, a todos los que hacen esto posible y más que nada a toda la gente que nos está viendo. Únanse, carnales, bienvenidos, ya saben, cuando gusten, se les recibe con los brazos abiertos y paz y respeto para toda la pandilla. Jorge, conocido como Coco, carnales, representando a la primera vírgenes, carnal. Dale, y aquí estamos con los carnales, y con todos mis carnales. Después de haber sido de antaño, puras bandas, pues sí, carnales, no que chocábamos un chingo, nos dábamos en la madre. Ahora nos juntamos, compas. Ahora en esta cultura, carnales, que es de unión, carnales, representando Coyotes Hambrientos, primera vírgenes, carnales. Primera vírgenes, carnales. Oye, amigo, ¿y tú a los cuántos años empezaste aquí a involucrarte en eso, en la pandilla? Tuve desde los 90, compás, desde los 90. Pero aquí estamos, gracias a Dios, todavía, por la gracia de Dios. Aquí estamos junto con mis carnales, con un carnalote que aquí está presente, ¿no, carnal? Y todos los caídos, güey, que ya están allá arriba, carnal, ¿no? Pero también ellos están echando desmadre, así como nosotros, güey. Todos los barrios se unen, güey. Ahora ya no es para darnos en la madre, güey. Simplemente para convivir, güey. Y para que vea que la gente, güey. Para que vea que la gente, más que nada, güey. Que no porque nos vean tatuados y toda esta madre, güey. Nos cataloguen como unos pinches drogadictos, unos malos, unos asesinos, güey. Al día de hoy, güey, yo te puedo decir algo, güey. Sinceramente, güey. Aquí estamos presentes y representando, güey, lo que es Coyotes Hambrientos. Me vale ver que se opera. Soy loco. A nadie le temo. Zafado del coco, aquí estamos unos pocos, pero todos bien pinches locos. Los señores del asfalto, virgencita la que rifa, conocido desde los 90, haciendo daño donde sea me respeta. Si no conoces mi terreno no te metas, porque si les remiento su pinche jeta. Cabecilla de mi barrio, aquí ando, con todos los carnales andamos aliados. Ese señor Chiquis 13, cráneo rasurado, ese es mi estilo y a nadie ando copiado. Con mis homies caminando, volando, puros pelones, felones tumbados, con los tramos bien planchados, Coyotes Hambrientos 77 controlando. Bien, carnal,
carnales, pues aquí estamos con el buen amigo Jorge. Estoy representando el colectivo Coyotes Hambrientos. Ya se la saben, aquí en su casa, Ciudad Neza, representando. Oye, carnal, ¿tú a los cuántos años te pasaste de involucrar en esto de la... Desde el año 90 empecé la onda con estos carnales, con el Chiquis. Ajá. El mero carnal, empezamos este movimiento ahí en las vírgenes. ¿Tú tienes algún tatuaje que te represente de la No, carnal, no, yo no, otro, no traigo ningún. Toda mi vida no he tenido ningún tatuaje. Ahora, siempre andas aquí con toda la banda, ¿no? Sí, más que nada apoyando este movimiento ahorita que traemos, el colectivo que es de música. Ahorita para todos los chavos que les gusta el movimiento, para que vean que ya no era como antes andar peleando. Ahorita andamos juntando a todos los homies para que vean otra cultura que es el rap. Un saludo, carnal, que quieras mandar a toda la banda. A todos los que nos han apoyado siempre, que han seguido con nosotros desde que empezamos a subirle esto. ¿Sale? Saludotes. Y bien, carnales, aquí estamos con el buen Wishit. Esta pandilla, yo represento un club Low Rider. Igual se inician esto de las pandillas, todo ese pedo, pero pues con este tipo de club queremos cambiar un poco la visión de la gente, que ya no se forje como antes, que eran peleas entre pandillas. Queremos formar algo distinto, que conozcan la cultura tanto con música, como bicicletas, como carros, pandilla. Empezó un club de Chimalhuacán, mi club es Army Low Bike, a mí es el Wishy del Army, pandilla. No te falla, pues aquí estamos representando con estos hambrientos, toda la pandilla, conviviendo siempre como debe de ser. Y veo que tienes tu rampla. Sí, si no la podrán presentar para que veamos un poquito acerca de lo que... exactamente. Ajá. Lo que tenemos tipo de bikes, pandilla. Es una Shwin de los 80s. En esta bike yo represento lo que es el cáncer de mama, pandilla. La neta, mucha venda ve que es mi bike rosa, pero un buen cosa viene el significado. Yo tengo color rosa por el cáncer de mama. Lo he platicado en varios videos también, pandilla, lo que son piezas torcidas. Sé que alguien sabe lo que es un trabajo. O sea, es difícil hacer un trabajo como este. Lo mismo que es difícil vencer el cáncer de mama, pero no nos agotamos, pandilla. Es lo que nos vemos en bike. Oye. ¿Y qué pieza tú crees que es la más cara? Que diga, ¿no? Esta es la más chida, la más cara. La más cara pues viene siendo lo que es la tijera y el respaldo, pandilla, que es lo más caro que viene saliendo. La tijera hace tiempo, yo la pasé como 2 años y medio, la compré en 1600 más o menos, la pura tijera, pandilla. Órale. ¿Y qué tanto tiempo te llevó armar la bike? Pues, tengo 2 años y medio con ella aproximadamente. Es el tiempo que he estado metiendo una pieza tras otra pieza. Empieza sencilla, pues tú vas viendo lo que quieres representar, lo que tú quieres hacer en tu bike, lo vas haciendo y lo vas representando, pandilla. Yo tengo 2 años y medio y todavía va para más largo porque le quiero meter más piezas a que sea más representativa, banda. Esto no tiene un fin, no tiene ni un inicio ni un fin, pandilla. Vas creciendo, vas formando bicicletas. Como ven, ya nos dio un poquito acerca de su bike. ¿Algún saludo que quieras mandar a toda la banda, carnal? A la pandilla del Army Long Bike, pandilla de Chimalhuacán, representando, ya saben, pandilla, llegando de Neza, desde Chimalhuacán hasta Neza, pandilla, sin fallas. Nomás no vayas a sacar el pollo de la calle. Bien, carnales, como ven, aquí estamos con la amiga Alondra. Platícanos, ¿a los cuántos años, amiga, empezaste a juntarte aquí con tus carnales? No tiene mucho que empecé. ¿Cuánto tienes? Conmigo tiene como unos 3 meses que viene jalando conmigo. Okay. Es en nuestro club de Hermandad Loba y Club México. Sí. Todos tienen una rampla, ¿no? Sí, aquí está el bike. A ver, si nos los pueden mostrar para aquella... que... ¡Fer! ¡Tráete la vaca! ¡Es más! ¡Tráetela! A ver, platíquenos acerca de su vaca. ¡Tráela! ¿Cuántos años ya tienen que... Mira, nuestro club empezó hace 5 años. ¡Fer! Vamos a cumplir 5 años, ¿verdad? Va a ser el 5º aniversario. Y ¡te va el más viejo! Mi triciclo tiene 4 años. Okay. Ella tiene 3 meses jalando con nosotros. Son pocas de las morras que vienen con nosotros. ¿Dónde está Tania? ¿Y cuál es su pieza la más chida que digas? No, pues esa es la chula, la buena. Ah, la que dice la verdad. La placa. La placa, a ver. A la güera.
pues nosotros tratábamos de jalar a más gente. Mi carnal el Fer es uno de los que empezó nuestro club. Este carnalito el Fer, vente Fer Alvarado. ¿Un aproximado de cuánto ya le invirtió a la bica? Yo llevo como unos 13 mil pesos. Unos 13 mil pesos llevamos invertidos en este jale. Mira mis valecitas, ellas son las que están rodando con nosotros. Ajá. Allá falta otra dama que está apreciando, que está posando. Cámara, no muy posadora, vente Tania. Esta es su bica de mi compa el Fer. Ajá. Pues la neta en esta bica pues es un poquito más de feria. Son piezas originales y pues, la neta es uno de los carnales que ha empezado con uno, mi carnalito el Fer. ¿Qué tanto de dinero ya le clavaste? Pues, aunque se vea un poquito sencillo, ya llevo como unos 9 baros. Tengo mira, baicas, es otra, la otra que acabo de armar. Vente, vente, Alondra. Baicas para mi chavito, vente, para, mi chavito para mi esposa. También ruedan, también le ruedan y le dan duro. Desde los 4 años, mi chavito, mi chavita, mi esposa, le vamos dando aquí. La niña tenía menos años cuando rodaba con nosotros. Mamá, nos la llevamos el carnal se la llevaba en el volante. En el volante. Niño tenía 4 años, ¿no? Tenía 4 años. Okay, y pedaleando íbamos al distrito, sí, carnal. Y su esposa, sus chavitos de él. Ajá. En la baica, ¿no? En la baica. Ahorita andan chambeando y pues no pudieron venir. Pero algún saludo que le quieran mandar. Desde aquí, desde un saludo para mi familia, para mi esposa, mi chavita Fernanda, Balam. Ahí estamos siempre con ellos. Son mi equipo favorito. Okay. De ellos siempre. También son nosotros. Ya siempre los conocen, han salido con nosotros. Para que sigan la cultura. Su hijo de ella también ha ido con nosotros. Nos lo hemos llevado a Chalco. En el canguro cargando a su hija de ella. Su hija ya es más daños. Apenas sigue rodando con nosotros ella. Pero ¿sabes? La traemos para que le gusta todo este. Y aunque nosotros andemos tomando, siempre tratamos de tener un respeto hacia la gente. Siempre cuidando a la gente. Uno con otro. Cuidándonos de violencia, de todo, algo cultural, que siga la cultura y todo. Okay. Oye, amiga, ¿y tú a los cuántos años entrenaste aquí? Con el hermana tengo muy poco. Ah, okay. Pero con la cultura sí me ha gustado desde siempre. Sí. Ok. ¿Algún saludo que quieras mandar? Para la hermandad, para todos los que no pudieron venir. Saluditos. Vale, carnales, como ven, pues ya nos dieron un poquito de detalle de sus bicas. Aquí vamos a estar dando el rol, aquí en el mero corazón de Nesa. Síganos en la página, la cultura, la hermandad, que nos sigan en la página para que vean todos los eventos, para que nos sigan y para que vengan a los eventos, todos son bienvenidos. Familiar, todos completos. Ok, como ven, carnales, pues ya aquí les vamos a estar dejando la información aquí abajito en la descripción. Bien, amigos, como ven, pues aquí damos fin al video. Espero y les haya gustado, les haya agradado. Gracias a mi compa el Chiquis 13, que nos dio de comer una comidita. Gracias al compa Chiquis, se le agradece. Y bien, amigos, pues aquí damos fin al video. Espero y les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Saludos a mi compa, el Crossman Conecta, que estuvimos un rato con él conviviendo ahí con toda la banda. Así es que, bueno, damos fin al video, amigos. Chao, nos vemos en un próximo video. ¿Cómo están? Un saludo para toda su banda que es en el canal de Monster CR. Soy el Crossman Conecta y conectamos.